Código Penal, despenalizando la discriminación, lo que le estamos diciendo a la sociedad es que está bien discriminar. Under the new legal clause, an employer can refuse to hire a candidate because they are gay. And the penal code includes tough laws on women's reproductive rights. But the president of the island nation publicly says he wants to decriminalize some of the contentious issues. No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. Cualquier prestador de servicio o cualquier contratante puede hacer una objetiva por cualquiera de esas razones, porque son razones ambiguas. The polarizing debate mobilized activists in the Dominican Republic on social media and around the world. Que logramos hacer la marcha queer el 11 de julio. En esa marcha nosotros caminamos desde la 27 hasta el Congreso Nacional, donde diferentes participantes de la comunidad, personas trans, lesbianas, homosexuales, etcétera, pudieron decir sus demandas y sus pareceres en cuanto al tema del Código Penal. Lo que pasa es que un proyecto de ley dura dos legislaturas. Una empieza el 16 de agosto, que fue la donde reinició ahora hace varios días, y la otra 27 de febrero. Entonces, ellos tienen esas dos legislaturas para poder ya aprobar el Código Penal nuevamente. Uno de los primeros formas de protesta fue el hashtag Don't Come to DR. O sea, nosotros somos un país que depende del turismo, nuestros gobiernos están muy pendientes a las redes sociales, a lo que se habla, porque van a entender que es un país donde se discrimina. Estoy teniendo casos de turistas que vienen y han pasado casos de violencia, de discriminación. Y cabe destacar también que nosotros mantenemos la educación. Por sobre todas las cosas, tratar de educar a la población, porque lamentablemente en nuestro país la mayoría de las personas no conocen de temática LGBTQI+. The goal of hashtag Don't Come to DR? To hit politicians in their pockets and disrupt the important tourism economy. In 2019, tourism made up 17% of the DR's GDP. 65% of those tourists come from North America. Tenemos muchísimas barreras todavía que tenemos que romper. En cuanto a eso, en cuanto a la homofobia, en cuanto a la transfobia, en cuanto a todo ese tipo de conflictos sociales. Sí, de las cosas que estamos haciendo es comenzar a entrar en el Congreso, o sea, educar a nuestros congresistas, porque también entendemos de que ellos toman esas decisiones porque a lo mejor no tienen ese acercamiento con la comunidad LGBT, no entienden mucho el tema de la discriminación. He sabido que el presidente quiere que eso avance. There could be a chance to roll back some of these laws as the Senate will continue to debate and then hold another vote in February. Thanks for watching Bloomberg Quick Take Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world. And tune into our 24/7 live stream for global news coverage, interviews, deep dives, shows, and documentaries on the stories you care about most.